acá está la entrada, el ingreso de The Centurion Lounge, que es un lounge VIP para clientes de American Express. Ingresamos a este lounge presentando una tarjeta American Express Platinum, lo cual permite el acceso a un titular y hasta dos invitados. Para mayor información, en la descripción del video te dejamos el link con todas las condiciones. Este es uno de los salones VIP más concurridos del aeropuerto de Miami y cuenta con varios ambientes y servicios. Nosotros usamos sus instalaciones a la hora del desayuno y a continuación te contamos esta experiencia y nuestra opinión de la comida, bebidas y servicio. En el desayuno encontramos alimentos como panes, papas, huevos, tortillas y panqueques, así como diversas frutas, bizcochos, pasteles y postres. Bueno, ¿qué estás comiendo mucho de acá del salón VIP de American Express? Centurion Lounge, miren esa vista además, ¿no? Ahí están llegando los aviones, espectacular realmente acá en el aeropuerto de Miami. Bueno, justo es el horario de desayuno. Déjame servir unos pancakes que vienen miel o syrup. Luego tenemos frutas, hay un montón de frutas. Y estos huevos que están buenazos, que tienen como queso. Pero están ya no allá. Yo me he pedido también estos huevos que tienen un poquito de tocino y alverjita. Les digo, chicos, está A1. Buenísimo, buenísimo realmente. Y este es como un lounge de trabajo, donde puedes sentar aquí a tipo una oficina, muy bonito, muy agradable. Te sientas acá con tu laptop y pues haces tu trabajo, ¿no? También hay conexión de wifi, impresora, realmente espectacular. Muy bonito este lounge de American Express Centurion. Los baños, bueno, no lo voy a mostrar, pero realmente son muy agradables. Limpios, completamente limpios y agradables. Bueno, y acá estoy a punto de disfrutar este rico Aperol Spritz. No es como en Lima, que por ejemplo en el salón VIP de Lima te permite solamente una bebida alcohólica y está verificado con tu boarding pass. Acá no te piden nada, simplemente vas y pides el trago directamente en la barra y no te piden ninguna verificación. Y también en la parte de atrás, ahorita van a aparecer en imágenes, hay una cava donde hay una gran variedad de vinos de diversos países y que tú puedes pedirlos. Me estaba comentando la señorita de ahí de la cava y también los chicos de la barra que no hay límite en las bebidas alcohólicas. Ojo, no hay límite mientras que tú estés, digamos, en un estado de conciencia total, ¿no? O sea, que no, vamos, que no estés ebrio, ¿no? Que no te embriagues ni comiences a hacer, a practicar actos indecentes, ¿no? O algo por el estilo. O que tengas riesgo también, por ejemplo, de perder tu vuelo. Ellos más o menos van, como decimos en Perú, tanteando cómo te ven y de acuerdo a eso te van a dar la cantidad de tragos. Pero te digo desde ya, no hay límite. Si tú eres una persona que no tienes problema de tomarte una, dos, tres copas, tómatelas, que ellos te las van a dar sin ningún problema. Hay mucha gente en este lounge, está muy bonito, muy agradable. Hay de todo, la variedad está muy buena también. Y miren la vista que tenemos de la pista de aterrizaje. La comida está riquísima. Y eso que es el desayuno. Yo me imagino que en el almuerzo y en la cena deben haber inclusive opciones más deliciosas. Pero este desayuno que hemos tomado el día de hoy está muy variado. Hay huevos, papas, hay vegetales. Hay frutas también, después hay postres, bueno, toda la variedad de café que ya les hemos mostrado, juguito de naranja, las bebidas, los tragos, zona de trabajo, zona de descanso. Está realmente muy bueno este lounge. Salud por eso. Aquí seguimos en el Centurion Lounge de American Express, aquí en el aeropuerto de Miami. Les cuento que voy por mi segunda taza de café, porque el café está buenazo, hay de todo. Les cuento que hay un spa, también un spa, que ustedes pueden reservar, o sea, reservar sus servicios y es completamente gratis, gratuito para todos. Pero sí les puedes dejar una propinita, ¿no?, a la persona que te hace el servicio. Y aparte tenemos un family room, que ahí van a ver las imágenes, donde ustedes pueden estar ahí con los niños pueden ver tele, hay juegos para ellos y todo. Es muy divertido, la verdad. O sea, este lounge está bien completo. Así es. ¿Qué te parece en general la experiencia aquí en este lounge? Mucho. Está lindo, lindo. Y la comida está, no sabes. Ya pasó el desayuno, pero han sacado otras delicateces para que puedan disfrutar. ¿Los baños qué tal?
siempre hay una persona que limpia, limpiecitos, los amenities, o sea, la marca L'Occitane. La mayoría del personal habla español, casi todos los bartenders, las personas de atención al público y también de recepción hablan español, así que si sufres un poquito con el inglés como yo, no te preocupes que aquí de todas maneras te vas a hacer entender y te van a atender con todo gusto en español. Y así llegamos al final de este video. No olvides dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando pongamos más contenido para viajeros como este. ¡Hasta la próxima!